Bien, pues más que problemas, yo diría que retos. Retos de futuro, como, ne, como son todo el progreso de, de los pueblos, pero sobre todo eh, potenciar la, la red de servicios públicos, porque aprendimos de la pandemia, una de las cosas es la necesidad de tener una red de servicios públicos potentes y sobre todo cercanos a la población. Hablamos de atención sanitaria, de atención social, sobre todo las personas vulnerables. Hablamos de, de, de apoyo a las familias, sobre todo dando la oportunidad de, de la igualdad entre hombres y mujeres. Aquí en Las Regueras ya sabemos el, del programa Concilia, que se enfoca en ese sentido y que en un futuro próximo vamos a disponer también de la escuela de 0 a 3. Y después toda esa red de, de servicios obligatorios que tenemos las, las, los ayuntamientos la, la, la obligación de, de aportar, desde el alumbrado público, apostando por energías limpias, desde el abastecimiento y depuración de las aguas, que dentro también de las normativas europeas cada vez exigen más calidad y, y más sostenibilidad. Bien, pues yo creo que las regueras es un consejo que por sí solo no puede avanzar en este camino de progreso. Por ello entendemos que la colaboración institucional eh, es esencial. Por ello demandaremos a las administraciones que tengan competencias sobre las diferentes áreas eh, pues las propuestas tanto para desarrollo de infraestructuras, desarrollo de movilidad de las personas, temas de de medio ambiente, como, como avanzar en temas de saneamiento, temas en urbanismo como eh, modificaciones puntuales que ya se están haciendo del Plan General de Ordenación eh, y sobre todo también en el tema de desarrollo de agroalimentario, ganadero, como un concejo rural que somos, también artesano y gastronómico y la promoción y conservación del patrimonio cultural, etnográfico y, y puesta en valor también a nivel de, de turismo, así como la promoción de la salud, sobre todo dirigido a las personas mayores, bien sea para evitar la pérdida de capacidades, como la formación en las nuevas tecnologías para evitar el aislamiento de, de las mismas. Pues simplemente seguir gobernando para todos. Cuento con la experiencia de un Gobierno que ha demostrado tener capacidad de gestión, estabilidad, eh, experiencia y solvencia. Eh, por lo tanto, seguir en adelante con, con todos los eh, conceptos que antes mencioné y, sobre todo, tener muy claro que... El contacto con, con, con la ciudadanía, tanto personal como a nivel asociativo, será un, uno de los miembros más importantes y necesarios para escuchar las demandas de, de nuestros ciudadanos y conseguir, a través de tomar decisiones, con sus, con sus aportaciones. Y con todo esto, proyectar un concejo donde lo rural sea una ventaja y no un inconveniente. El principal reto de las regueras, al igual que en el resto de Asturias, es el reto demográfico. Eh, competimos directamente con municipios que tienen un gran potencial como Sobiedo y Llanera y tenemos que intentar revertir esa situación. Las propuestas para mejorar eh, la situación actual pasan por una mejora de los servicios, una mejora de las infraestructuras, conseguir una fibra óptica real y efectiva en el municipio y, por supuesto, una modificación del plan. General de ordenación urbana, permitir que el ganadero que quiere construir una nave en un suelo agrario tipo 2 pueda hacerlo, conseguir que el pequeño empresario, emprendedor, pueda emprender aquí en las Regueras, conseguir que las familias se ascienden ahí donde tienen su lugar de trabajo y hacerlo efectivo aquí, en las Regueras. La primera medida va a ser mantener los servicios que hoy existen, incorporando día a día mejoras, escuchando a los vecinos en cada propuesta y en cada cambio que realicemos.